Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva review de calzado aquí en el canal. Hoy tenemos el unboxing y review de las Puma Future 7 en su versión Pro Cage. Podemos estar quizá ante el mejor zapato en este segmento que tú puedas conseguir hoy en día. En opinión de mucha gente que ya las ha probado, que ya las ha usado, aquí en el canal hemos sacado también otros productos bastante buenos. Pero sin duda, uno de los que más se menciona, uno de los que más gente pues, ha dejado satisfecha, son estas Puma Future 7. Por muchas razones, por la suavidad del upper, por la calidad de ensamble, el tema de la amortiguación, que es un punto muy fuerte, la plantilla que ayuda con los temas del calor en campos de pasto sintético. Es decir, tiene muchas características que la convierten en una opción de compra excelente. Además de todo, el precio. Es un producto que suele tener precios bastante bajos. ¿Dónde? ¿Dónde se consiguen estas? ¿Dónde se compran? Porque en México, seguramente si tú has ido a las tiendas, no hay. Ni siquiera en los distribuidores de Puma, ni siquiera en sus tiendas oficiales, no está esta versión. En Football Emotion, ahí sí que la puedes conseguir. Además, aprovecha, si tú estás viendo este video exactamente cuando es la promoción de Black Friday, la puedes conseguir baratísima. Yo recién, hace rato en el grupo de Facebook, vi una publicación de alguien que se compró unas Pro Cage del modelo Ultra en $1,700, ya con envío. Imagínate lo que costarían si el envío pues fuera un poco más económico, como lo fue en otras épocas. Actualmente no es tan barato el envío, pero con todo y eso, repito, $1,700, una versión Pro Cage. Así que si les interesa, chéquenle ahí en Football Emotion, ahí es donde se consiguen, ahí es donde las venden y te pueden salir muy baratas. Como siempre hacemos en este tipo de contenidos, vamos a comenzar mirándolas bien de cerquita porque, repito, hay calidad en este modelo. Comencemos con el tema del upper. Vean ustedes ese material. Mucha textura. Lo aprecian ustedes ahí en ese acercamiento. Un grabado que tiene bastante textura. El upper muy suavecito. Muy destacado esto. Vean la suavidad. Tremendo. La calidad del textil es algo que me gusta muchísimo en esta marca. Son productos realmente con mucha, mucha calidad. Ahí lo puedes apreciar bien de cerquita. Ya más cerquita que esto, pues solamente que las tuvieras en tus manos. Aquí se ve el ensamble, vean las uniones de materiales. Siempre hay que fijarse en los pegamentos, cuando se une un material diferente con otro, cómo están ensambladas, porque eso se traduce en durabilidad. Esos son los puntos donde se te puede dañar, donde se puede romper. Y obviamente, pues estos productos de la marca Puma destacan por esa buena fabricación. Un punto muy importante es la amortiguación. Este material que está usando Puma da sensaciones prácticamente de zapato de running. Eso es muy importante porque en los campos de pasto sintético hay mucha dureza, hay dolores, espalda, rodillas, tobillos, y esto ayuda muchísimo a disminuir esas sensaciones negativas. Así que muy positivo. Además, si te fijas, tiene por aquí unos huecos que te muestran que la amortiguación llega pues hasta la punta, así que garantizado el tema de la amortiguación. La tracción quizá no es la máxima, o sea, no es el zapato que tenga los tachitos más elevados, pero como siempre les he comentado, esto es muy versátil porque esto te permite que las puedas usar en concreto, en asfalto, incluso que las traigas puestas todo el día. Otros zapatos que tienen los tachitos más altos hacen mucho ruido cuando tú caminas sobre cemento o son un poco resbalosas. Así que sacrificas un poco quizá la tracción, pero obtienes un zapato mucho más versátil. No estoy diciendo que no tengan agarre, ¿eh? En pasto sintético esto va de lujo. Obviamente en pasto sintético ya de primera calidad, o sea los que se conocen como campos de última generación, los más recientes que tienen la fibra bastante más alta, pues esta bota va a sufrir un poquito, no va a tener el mejor agarre. Pero los campos de pasto sintético, cuando menos en México, donde se juega fútbol 7, donde se juega fútbol rápido, normalmente son campos ya más viejitos y ahí sí que te puede servir
esta tracción que presenta la Puma Future 7. Un tema muy interesante es el de la plantilla. Es una novedad que trae Puma con estos modelos Pro Cage. Aquí nos dice la marca que esta plantilla ayuda a que no pase el calor dentro del zapato y también el frío, pero nos interesa más el calor. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que juega a mediodía con estos zapatos, que no es lo correcto, no es lo ideal. Yo siempre les he dicho que si los ponen a jugar en pasto sintético cuando hace mucho calor, ustedes no jueguen, no se arriesguen, no se expongan, porque es muy peligroso. Pero si ya no lo puedes evitar y estás jugando con mucho calor, normalmente los pies se te van a calentar, así que para reducir un poco esa sensación, este tipo de plantillas pueden resultar interesantes. Si las sacamos, van a ver ustedes que sí tiene un material pues distinto, o sea, no es una plantilla común y corriente, sí tiene ese material para disipar un poco el tema del calor y también para ayudarte con el frío, pero pues no es ningún invento, sí que está presente, ahí lo ves tú, es un material diferente que te puede ayudar con eso. Como decíamos también en la review que hicimos de las Ultra, ya no son una versión Ultimate, anteriormente sí que se vendían como versiones Ultimate, ahora pasan a ser una versión Pro que tú puedes considerar como un gama media, pero si te fijas en el tema de calidad, sigue siendo un zapato que podemos meterlo en la gama alta de los Tour. Hablemos un poco sobre el tema de horma, talla, sensaciones de ajuste, cómo es el calce en estas Future 7 Pro Cage. Como lo hemos dicho a lo largo de este video, puede que estemos ante el mejor producto de este segmento. Y lo confirmas una vez que te las pones, es comodidad total. Yo creo que si a ti te preocupa únicamente ese tema del confort, la amortiguación, la suavidad en el upper, la comodidad en general, este es el producto que tú buscas. Porque no vas a encontrar en otra marca algo similar, con esta calidad y con esta sensación de confort. Obviamente arrastra los típicos problemas de esta marca, me refiero a las hormas, punteras alargadas. Estas son 29, yo calzo 29 y ven ustedes que tengo sobrantes por acá, holguras también por aquí, media talla menos y eso se corrige. Es decir, para mí un 28 y medio sería el ideal. En la parte de acá tienes sobrante también, tienes elasticidad, así que te permite jugar con media talla. Si tú tienes los pies anchos, pies gorditos, ese tipo de características, no me hagas caso, compra la talla que habitualmente te haya quedado bien en esta marca. Pero si quieres un ajuste un poquito más pegadito, no tener estos sobrantes, no tener esas holguras, corregir, vamos, el tema de las hormas que tiene Puma, media talla menos y te van a quedar perfectas. Como digo, si te interesa la comodidad, si te preocupa el confort, difícilmente vas a encontrar algo mejor que esto. Es un productazo esta Future 7, de verdad, mucha calidad. Es demasiado cómoda. Prácticamente se siente como un calzado para traerlo puesto todo el día. O sea, casi llega a esos niveles de ser un calzado más bien orientado a eso, al confort, a la comodidad, y no tanto un calzado con sensaciones para jugar fútbol, que normalmente son como duritos, son como raros. Los aguantas lo que dura el partido y cuando te los quitas pues realmente sientes un alivio, pero esta no, esta realmente se siente cómoda, se siente confortable y por algo tiene tan buenas opiniones. En lo que se refiere al tema del peso, como siempre les digo en las reviews de los modelos Turf, no tiene mucho sentido que tú le hagas caso a ese aspecto porque normalmente son productos pesados, son productos que van a estar cercanos a los 300 gramos, así que no es muy relevante ese aspecto. En términos generales me parece un gran producto. Yo considero que este puede ser el mejor producto calidad-precio que tú vas a encontrar en este segmento. Por lo que cuestan, por el tipo de materiales, por la calidad de ensamble, por la amortiguación, por muchísimas cosas, esta sería la compra más inteligente que tú podrías hacer. Luego entran en juego muchos temas. El tema de horma. No todos tenemos el mismo tipo de pie. Hay personas a las que este zapato les queda perfecto y hay personas que nada más no encuentran su talla ideal por el tipo de horma que tienen. También la marca. Hay personas que prefieren otra marca simplemente porque les gusta de toda la vida, porque ya se acomodaron con ese zapato y es muy complicado que acepten una recomendación de otra marca. Eso, repito, va por gustos, va por cuestiones de cada tipo de pie que tenga cada persona, pero si nos vamos al tema de compras inteligentes, qué dinero estoy gastando y qué me estoy llevando, este producto, difícil que tú le encuentres un rival, porque realmente tiene muchísima calidad, tiene un gran precio y es bastante cómoda. Para mí, sí que se consolida como una de las mejores en este segmento. Ya viene la próxima semana el ranking con los mejores turf del año. Vamos a tener una guerra
bastante interesante porque hay modelos buenísimos. Ya me dirán ustedes en los comentarios qué les parece y la próxima semana cuando hagamos el ranking me comentarán ustedes si están de acuerdo conmigo o si ustedes hubieran colocado otro modelo. Obviamente tendremos prueba en campo, las vamos a usar, vamos a ver qué sensaciones nos transmite, pero así de primeras yo les diría 100% recomendable, consíganla en Football Emotion porque está muy barato. Espero que el video les resulte bastante útil y nos vemos en otro.